perdía y ahora pierdo también, amigo. Él jamás supo lo que era un padre, porque yo andaba siempre borracho, él pidiendo en la calle limosna para que yo siguiera tomando. Una noche lluviosa de invierno llegó el pobre hasta donde yo estaba y me dijo: perdón, papacito, ahora sí que no me dieron nada. Tengo hambre, también mucho frío. Por favor, hoy no me digas nada. Pero yo, ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo y le dije: te vas a la calle. Dame otra. Pienso seguirte aguantando. Dame otra botella igual. ¿Para qué mesa es? La mesa 3. Para la mesa 3. Dile que son 150 pesos. Son 150 pesos. 150 pesos. Yo no traigo 100 pesos. No, te traigo 30. No puedo hacer eso, yo no soy el dueño. Ándale, güey. Yo aquí soy conocido, ya soy cliente. Tú me conoces, cabrón. Lo siento, pero no se puede. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío, y en su mano le hallé dos monedas, que me traiba pa' comprar más vino. Y yo briago no oí que tocaba, y así el pobre murió en el olvido. Yo perdí yo a mi hijo y a mi esposa que tanto adoraba. Yo les quiero pedir a los padres que no le hagan mal a sus hijos. Tal vez Dios me mandó este castigo por tirarme a la senda del vicio. ¿Cómo estás? Bien, pásele, por favor. ¿Y cómo ha estado, don Mario? Muy bien, solo pasé a dejarte esto. Ya ves que es el ácido fólico que necesitas y las vitaminas por tu embarazo. No era necesario, don Mario. ¿Cómo no va a ser necesario? Tú tienes que tomártelas y yo sé que no te las has tomado porque no has pasado ni tú ni Rigoberto por la farmacia. Este mes estuvo un poco difícil y no pudimos comprarlas, pero... Pero nada. Tómala, yo sé que te hacen falta por este bebé que viene en camino. Gracias, don Mario, usted siempre tan bueno. ¿Y cómo no voy a ser bueno si voy a ser el padrino de este travieso que está por nacer? Bueno. Pero ya me retiro porque tengo que madrugar mañana, ¿sí? Ay, salúdamele a Rigoberto y no se te olvide. De su parte, pase por aquí. ¿Don Mario? ¿Qué? Pásale. Hermana, pensé que ya no vendrías. Cállate.
cállate, hermana, que se me hizo bien tarde. Y desde temprano quería venir a dejarte esto. No, hermana, déjate de eso. No, ¿cómo crees? No me digas que no, hermana. Yo sé bien cómo está la situación. Agárralos, ándale. No, Marisol, tú lo necesitas. Si los necesitara más que tú, no te los estaría dando. Y sé que el borracho de tu marido nada más no aporta nada. Hermana, él ya está dejando la bebida. Pero porque la ha de haber perdido. Si bien que lo he visto ponerse sus pedotas. Ha tenido mala racha. Pero yo confío que la va a dejar. Pues ojalá sea verdad. Pero por lo pronto, agarra el dinero, que te lo doy de corazón. Gracias. Ay, hermana, si no sea porque el camión ya va a pasar y es el último, me queda otro ratito. No te preocupes, hermana, voy a estar bien. Ay, ese Rigoberto, ¿cómo se le ocurre dejarte sola tan tarde? Pero cuando lo vea, le voy a decir hasta de lo que no. Buenas tardes, vecina. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, esa vecinita tuya no me agrada nada. Todo lo que trae falda a ti te cae mal. Bueno, hermana, ya me tengo que ir. Vamos. Bueno, hermana, ya me voy porque el último camión ya va a pasar. Cuídate mucho. Adiós. Nos vemos. ¿Marcela? ¿Qué pasó, Esteban? Rigoberto no está. Tranquila, bonita. Yo nada más quería saludarte. ¿Cómo estás? A mí también me da mucho gusto saludarte, pero debo de irme. Estas horas no debo de estar hablando contigo. No, Marcela, lo que no está bien es que estés caminando en este barrio que está bastante peligroso. Eso es lo que no está bien. Yo no sé por qué elegiste esta vida tan pinche, Marcela. Es la vida que yo elegí. ¿Y esta es la vida que quieres para tu hijo? Bueno, me tengo que ir. Me voy a dormir. Marcela, piénsalo. Yo todavía te amo. Hasta luego. Marcela. Me lleva la chingada. Rigoberto, mira nada más cómo vienes. ¿Y el carro? ¿Dónde lo dejaste? Se me chingó aquí, no muy lejos, en el camino. Te lo dije que desde cuándo lo vendías, antes de que terminara de joderse. No tiene nada, solamente le están pagando unas cositas. Pues arréglalo y véndelo. Con eso es con lo que vamos a pagar lo del parto, Rigoberto. Ay, amor, todavía falta mucho tiempo. ¿Mucho? Falta un mes. Un mes para dar a luz. Ah, está bueno, pues. Ahí está bueno, pinche carro. Ah, chiquita. ¿Qué haces, Rigoberto? Pues ya te voy a hacer caso, voy a dejar el alcohol. ¿Y el dinero que te iban a pagar del trabajo que hiciste? Te lo gastaste en borrachera, ¿verdad, Rigoberto? No gasté mucho. ¡Ya deja de tomar! ¿Qué hiciste? Ya nada más falta eso de que me pegues. ¿Y para qué chingada me la tiras? Era la última que me quedaba. Es por demás contigo. Tú no tienes remedio, Rigoberto. ¿Por una botella quererme pegar? Solo fue un impulso. Yo jamás te pegaría. Es esta perra situación que me tiene así. El alcohol es tu maldito problema, Rigoberto. Es la pinche pobreza lo que me tiene así. No, Rigoberto. Es la falta de huevos que te hacen falta para dejar el vicio. Pero, ¿sabes? Ya me cansé de esperar. ¡Se acabó! ¿Qué haces? Marcela, ¿qué haces?
Pásala, no te vayas. Por favor, no me abandones. Fuiste tú quien me dejó desde hace mucho tiempo. Marcela, entiéndeme, por favor, no te vayas. Voy a cambiar. Es demasiado tarde para cambiar, Rigoberto. Pero cambiaré. Suéltame. Marcela, por favor, no me dejes. Yo te amo. Mira, hazlo por el hijo que viene en camino. Por favor, Marcela. Precisamente por mi hijo es que te voy a dejar. No quiero que vea el poco hombre que tiene como padre. ¡Pues lárgate! ¡Vete! ¡Que no te quiero volver a ver! ¿Qué pasó? Me peleé con Rigoberto y me salí de la casa. ¿Dónde estás? Esteban, estoy sangrando mucho. Dime exactamente dónde estás y ahorita voy por ti. En un dolor baldío. Muy bien, voy para allá. ¿A dónde va? Es Marcela, está en problemas. Tú siempre de tonto poniendo de topete. Cállate, Lucrecia, no te metas. Es que siempre Marcela se aprovecha de ti. Es que no me gusta que juegue contigo. Se aprovecha de lo que tú sientes por ella. Por favor, cierra la puerta antes de mi amor. Ayúdame, por favor, ven, ayúdame. Marcela, ¿dónde estás? No cierren los ojos, por favor, deja, llamo a la ambulancia. No. ¿Cómo que no? Prométeme que vas a dejar este vicio. No digas eso, amor. Prométeme que vas a cuidar al bebé. No hables así, lo vamos a cuidar los dos. Amor, no te mueras, mira a nuestro bebé, llama. Lo vamos a cuidar juntos, por favor, resiste. Por favor, no cierren los ojos, amor, no cierren los ojos. Es fuerte. Mira, aquí está nuestro bebé. Amor,
Esto no es culpa del alcohol. Es culpa de la mala suerte lo que nos trajo a esto. Algún día abrirás los ojos. Amor, no. Amor, resiste, por favor. Dios te cuide, mi vida. Y si hay vida después de la muerte, yo te cuidaré. Yo los cuidaré. No, Marcela, no te despidas. No, no digas eso. ¡No, Marcela! ¡Marcela, no! ¡No! Por favor, quédate con nosotros. Amor, no te mueras. Te necesitamos, bebé y yo. Por favor. Amor, no te mueras. No, 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 no. Bueno, Olguita, creo que por fin llegó el día. Hoy me van a ascender, ¿eh? Y tú te vas a ir conmigo, pero ya sabes lo que tienes que hacer, ¿eh? Muy bien, ya sabes lo que tú digas. Eso, esa es la actitud. Vas a llegar muy lejos, Olguita, ¿eh? Muy lejos, muy bien. Bueno, pues ya, hay que arreglar todo porque ahí viene Plácido y tenemos que estar listos para mi ascenso. Claro que sí. Ocupo que vayan a ver a los clientes que van a comprar el fraccionamiento Monte Carlo. Son muy buenos clientes y tú lo sabes. Que me los atiendan muy bien, por favor. Claro que sí, Rigoberto. Incluso ya tenemos aquí los documentos que les vamos a mostrar de lo que son las casas. Bueno, y cuando me tengan los contratos listos, ¿me los traes, sí, para revisarlos? Sí, claro que sí, sí te los traigo. ¿Qué tal, Rigoberto? Buenas tardes, ¿cómo va todo? Buenas tardes, Plácido. Mira, te tengo muy buenas noticias. Tenemos aquí los contratos de fraccionamiento Monte Carlo. Excelente. Atención, como ya saben, la corporación ha crecido considerablemente, tal así que abrimos una sucursal más. Aquí nuestro subgerente Rigoberto ha llevado esto de la mejor manera, tanto así que requiere un apoyo. Por eso, como les había dicho, vamos a tener que tener apoyo y vamos a nombrar un subgerente auxiliar. Bueno, muchachos, pues todos han hecho muy buen trabajo, una chulada de trabajo, y fue muy difícil elegir a uno, pero ya tenemos al subgerente auxiliar. Y esa persona va a ser... ¿Sabes con qué me salió el cabrón? ¿Y ahora con qué? Que no dependía de él, ¿cómo ves? Hombre, es que ese puesto te lo pudo haber dado él. Que no se haga. Él tenía forma de cómo hacértelo, cómo dártelo. Sí. No sé, ¿sabes qué? Desde que éramos niños le encantaba menospreciarme. Yo no sé si le gusta verme batallar o qué chingados. Mira, ya te quitó la mujer que tanto amabas. Bueno, bien por mí, porque tú sabes que yo te quiero. Pero me da mucho coraje que él se aproveche de ti, que te haga así como se le venga en gana. Y tú te quedas así como si nada. Sí, ya sé. ¿No sabes qué? Llegó el momento de dejar de verlo como el amigo que no es. Ahora sí me va a conocer. ¿Y qué piensas hacer? Creo que fui injusto con Esteban, pero valdrá la pena para él. Le hubieras dicho la razón, Rigoberto. Pobre Esteban. Nah, la neta, yo quiero que sea sorpresa para él. Yo lo quiero mucho y se va a poner contento. ¿Y qué pasó con lo de tu ascenso? No lo sé, mi amor, pero espero muy pronto. Y ahora que me den el ascenso, Esteban se podrá quedar en mi lugar. Se pondrá muy contento. Me alegra mucho por él. Sí, yo también. La verdad, yo lo quiero mucho, aunque él no me cree. Salud. Ya bájale, como te estás tomando demasiado. Ay, amor, es solo una copita, mira, le he tomado. Ya cada tercer día una copita.
Así empiezan los borrachos. Estás gastando mucho. No la vayas a regar. Mira, mi amor. Si yo me endeudé, es porque estoy muy seguro de mi ascenso. No hubieras comprado la casa aquella. Está muy fea. Y ese barrio está peor. La casa estaba muy barata. Y en un tiempo esa casa va a subir de valor, mucho más. No te preocupes. Me gustan los negocios y voy a hacer negocios en bienes raíces. No, hombre, mi amor, vas a ver en unos años todo lo que haremos. Y mucho dinero. Eso espero. Pero de todas formas, hay que cuidar el dinero. Y no te andes gastando nuestros ahorros. Por ejemplo, en botellas de vino tan caras. ¿A poco no está rico el vino, mi amor? Mira. Mira, güey. Acá entre nos, yo me eché cuenta, además. No seas güey. Compré la troquita, güey, y debo la mitad de esta casa y compré otra cosa. ¿Cuánto debes, cabrón? La neta, güey, debo un chingo. Pero puedo pagar a lo que gano ahorita, pero justito, güey. A ver. Pero si me den el ascenso, voy a pagar todo a toda madre. Oh, pues, salud porque te den tu ascenso. Pero porque nos vaya bien a los dos, cabrón. Ya bien a los dos. Oye, cabrón, ¿no tienes limones? Limones para la Cuba. Ay, bien gacho así, güey. Cabrón, tú todo. Limoncito, cabrón. Te invites a tu casa ni limones. Te doy la mano y agarra la pata, güey. Por los pinches limones. La maestra. No mames, güey, pinche. Saca esto, güey. Los limones nomás. Hasta te ves. ¿Cómo van esos limones? No me voy a mandar cortando el pinche dedo. Esta, güey. ¿Quieres limón? De hecho, no. ¿Tú no quieres? Bueno, vale, madre. Échame un poquito, güey, ¿no? No mames, güey. Ya me pegó bien gacho la cosa. Te ves mal. Tú huele de gacho, güey. Ya no quiero tomar, güey. Ya me quiero ir a dormir. Ya. Vamos echando la última, güey. Y nos vamos. Bueno, tú te vas, güey. Oh, culero. Bueno, pues ya. Como es la última que sea de fondo. Como es la última que sea de fondo, es el puñal, cabrón. Fondo. Fondo. Chinchín, fondo. Algo, fondo, o sea, fondo. Fondo, cabrón. Ándale. Salud. Por la amistad. La amistad. Porque eres mi amigo, cabrón. Mi hermano, soy tu hermano, cabrón. ¡Todo, cabrón! No quiero mostrarlo, quiero, cabrón. Sea. Y sin eso, no vas a agarrar ningún puesto en ningún otro lado. Y sabrá Dios
¿Hasta cuándo? Bueno, ya lo crecí, ¿no? Ya ni me lo recuerdes, por favor. Ya. Te lo recuerdo porque gracias a él, tú estás donde estás. Pero bueno, te felicito porque al menos ya no te dejaste del abusivo ese. ¿Qué haces aquí, amor? Me corrieron. No puede ser. ¿Qué pasó, mi amor? No te preocupes, mi amor. Te lo juro que lo voy a solucionar. Ya ves, Rigoberto, te lo dije. Ese vicio ya cobró el primer saldo. Pero no me haces caso. Siempre haces lo que quieres. No sé qué me pasó. Te lo juro, yo nunca me había puesto así. He tomado, pero me puse muy malo. No entiendo. Pero lo voy a solucionar. Peor momento no pudo haber sido para que pasara esto. ¿Por qué, amor? Tengo que decirte algo. Dime. Estoy embarazada. Señorita, vengo a ver lo de la vacante que tienen aquí. Lo siento, ya se ocupó. No me diga eso. Mire, yo soy experto en ventas y me gustaría que revisara mi currículum, por favor. Híjole, no creo que ahorita tenga vacantes, pero si es así, permítame un momento. Sí, gracias. Sí, dígame. Buenas tardes. Vengo a ver lo de su vacante que tiene aquí. Híjole. Mire, señora, yo estoy experto en ventas y quería que revisara mi currículum. Por favor, necesito el trabajo. A ver. Híjole, mire. Pues para ahorita, para ventas, sí, no tenemos ahorita. Oiga, pero usted viene con aliento alcohólico. No, señora, ¿cómo que? Y pues así no, tampoco le podemos dar el trabajo. Si gusta, puede venir en unas 2-3 semanas o un mes, más o menos.
Oiga, qué rico huele aquí el pan. ¿No me puede vender o regalar un panecito? Tengo una señora embarazada. Déjeme, ahorita le traigo un panecito. Sí, por favor. Mire, para su esposa. Pero ya. Muchas gracias, señora. Con permiso. Que le vaya muy bien. Hasta luego. Aquí es, mi amor. Ve nada más. ¿A dónde venimos a parar por causa de tu vicio? No, mi amor, no es por causa de mi vicio. Es por causa de que no pagamos las deudas porque no encuentro trabajo. ¿Y cómo vas a encontrar? Ellos no contratan a un borracho. Ay, amor, no te pongas así. Cálmate. Mira, ahí está nuestro bebé. Mejor pasamos a ver tu mansión. ¿Qué te parece? Sí, ándale. Bueno, mi amor, pues, ¿cómo ves esta casita? Bonita. Pero recuerda que esto es temporal. Ya pronto, cuando lo menos lo esperes, vamos a regresar como estábamos. ¿Ok? Así es de ponte feliz y mientras dar una limpiadita, porque te vamos a vivir. Y yo voy a ver de un trabajo. Sí está feo lo que te pasó, güey. No pasa nada. Por lo menos tenemos un techito de donde dormir. Oye, ¿y Marcela qué? ¿Qué te dice? Pues la neta, sí, sí, güey. Pero ella cree en mí. Sabe que esto es pasajero, güey. Sí, claro, ya. Después vas a estar bien otra vez, vas a agarrar trabajo y todo. De eso no me cabe la menor duda, amigo. ¡Salud! Toma, hombre. Está buena la fiesta. Vamos a festejar, ¿no? La vida es para festejar. Sí. Tómale más, pues. No, tomo todo. Sí. Dale. Todo, pues. Dale. Eso. ¿Quieres otra? Sí. Señorita. Sírvale otra, mi amigo, ¿no? ¿Te traes ganas, no? ¿Qué quieres, ron? ¿Tequila? ¿Whisky? No, de lo mismo. De lo mismo, señorita, por favor. Por favor, sírvale. Te la cargamos. Doble, échale doble, porque trae ganas. Ay, hermana. Mira dónde vino a dejarte. Yo que tú le ponía un ultimátum. O deja el vicio o lo dejas tú a él. ¿Cómo voy a hacer eso? Es mi marido. Es cierto que está tomando mucho, pero sé que lo va a dejar. Eso es lo que dice él. El poco dinero que trae a la casa, va y se lo gasta en alcohol. Perdón, hermana. Yo viendo cómo está la situación, echándole limón a la herida. Es que me da mucho coraje. Te entiendo, pero Rigoberto no es mala persona. Y sé que va a salir de esta, ya lo verás. Buenas tardes. Somos tus vecinas, Carmen, Mónica. Queríamos conocer a los nuevos vecinos. Yo los vi cuando llegaron. Pensé que no vivía más gente en este barrio tan feo. No le hagan caso, está bromeando. No te preocupes, no pasa nada. Se está quedando bien bonita. ¿Esto? ¿Es un cuchitri? ¿Y eras la de nosotros? Esto es un palacio a comparación de las de nosotros. Aquí vivimos humildemente, pero poco a poco se irán acoplando a nosotras. Con permiso. Pero bueno, las dejamos para que sigan en lo suyo. Ahí luego nos echamos un cafecito. Con permiso. Gracias. Adiós. ¿Casi le paren los pies? Mira, a esas vecinitas hay que saludarlas, pero como mimo, sin palabras, para que no agarren confiancitas que no van.
Mira nada más cómo viene Rigoberto. Ay, Marcela, ya vas a empezar. ¿No que ibas a ir a ver lo de un trabajo? Puras promesas tuyas, nada más me engañas. Mija, solamente me fui a tomar dos copitas. Ya no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? Mi amor, mira, voy a agarrar un trabajito de plomería y me van a pagar muy bien y muy pronto vamos a salir de aquí. ¿Me lo juras? Claro que sí, mi amor. ¿Cuándo te he fallado? Tienes que dejar ese vicio, mi amor. Si no, vas a terminar con todo el dinero que tenemos. O con lo poco que nos queda. ¿Sabes qué? Sí, tienes razón. Y por mi bebé también. Habiendo terminado, podemos continuar en paz. Y les doy la bendición. No manches la memoria de tu hermana. Él la mató. Contrólate, Marisol. Contrólate. Él no lo mató. ¡Tú cállate, estúpida! Y ni creas que te vas a c*** con mi sobrino. Yo veré cómo te lo quito. Porque no le vas a hacer lo mismo que a mi hermana. Mejor vámonos. Si tan solo me hubieras elegido a mí, esto no hubiera pasado. Todo lo que me hizo Rigoberto, todos los menosprecios, todas las humillaciones, inclusive haberte alejado de mi lado cuando él sabía que yo te quería. Nada se compara con esto. Nada se compara con haberte quitado la vida. Pero te lo juro. Te lo juro, Marcela. Te lo juro. Que voy a hacer que pague. Voy a hacer que pague y voy a hacer que pague de la peor manera. No se va a quedar así. Soy el más desdichado del mundo y la culpa la tiene este vicio. Me dejó la mujer que tenía y ahora pierdo también a mi hijo. Él jamás supo lo que era un padre porque yo andaba siempre borracho. Él pidiendo en la calle limosna. Papá. ¿Qué quieres, chamaco? Tengo hambre. ¿Y qué quieres que yo haga? Si no tengo dinero y ayer tú no trajiste menos. Vete a pedir dinero porque yo tampoco tengo nada. Y ya no tengo nada que tomar. Yo no quiero pedir dinero porque no me da nada. No te entiendo. ¿Qué? Yo quiero ir.
Y a la me da Suelta mi guardado. Y vete a pedir dinero. Ándale, matarlo. Y le dije, te vas a la calle. Ya no pienso seguirte aguantando. Ya no tienes ni casa ni padre. Si no traes para seguir tomando. ¿Vas a venir a comer? No sé. Tengo mucho trabajo. Ok. ¿Qué te parece si esta noche hago una cena especial para nosotros? Como quieras, me da igual. ¿Qué te pasa, Esteban? ¿Por qué me tratas así? No me pasa nada. Lo que pasa es que tengo prisa y tú sales con tus pinches estupideces. No puede ser posible que ni muerta me hayas dejado de estorbar, maldito Marcelo. Rigoberto, estaba abierto, por eso entré. Te traje esto de comer para ti y para Betito. Muchas gracias. ¿Y Betito? No me digas que anda pidiendo dinero otra vez. ¿Cómo crees? Voy por ahí de andar. No lo descuides tanto. El niño no debe de andar... A mí no me vengas a chingar con eso. Ni tienes por qué decirme qué voy a hacer con mi hijo. ¿Entendiste? Bueno, al rato que vaya al trabajo voy a darte las tarjetas que te mandé a hacer. Yo no ocupo ni madre de eso. Te van a servir. Así cuando las ocupe, te van a llamar. Mira, mi amigo Esteban me dijo que me iba a conseguir trabajo. Siempre dice lo mismo. Yo no le creo nada. Desde que lo conocí no me da buena espina. Pues a mí sí. Él es mi amigo y yo confío mucho en él. ¿Eres tu amigo? ¿Solo porque te trae alcohol de vez en cuando? Veré qué pueden hacer por ti y mis patrones. Pero tienes que dejar de beber tanto. Así nadie te va a contratar nunca. Mira, ya cuando consiga trabajo. Lo dejo, fácil. Pero por lo mientras, el alcohol es lo único que me mantiene tranquilo. Pero no perdamos más tiempo en hablando de eso. Mejor vamos a aprovechar el tiempo, ¿no? Thank you.
Nos vemos luego. Sí. Y traes más dinero. Nene, nene. ¿Ya comiste? No, no he comido. Ven para que te compre todo. Rigoberto, ¿qué onda, mi chino? Lo mismo quiero saber yo. ¿Qué pasó con el dinero? Ay, chino, ahorita no traigo lana, no tengo. El patrón ya quiere su dinero. Hazme el paro, mi chino. Mira, no traigo ni un 5, güey, la neta. Pero ya que tenga, se los pago, güey, con intereses. En unos días, por favor, güey. Ese cuento ya se hizo muy largo y mi patrón no tiene paciencia. Ay, chino. Ya te dije que ahorita no tengo lana, güey. Somos amigos y ya te he hecho varios paros. Pero esto no es cosa mía. El patrón ya me está pidiendo el dinero. Tú puedes, chino. No seas gacho, hazme paro con tu patrón. Pero consíguelo, porque el patrón vuelve en unos días. Y si no, vamos a valer madre los dos. Hola, nene. Te lo digo en buen plan. Consigue el dinero, porque si no, el patrón te va a dar donde más te duele. Si no lo consigues, pélate lejos. Te lo digo en buen plan. Buenas tardes. ¿Buscaba a alguien? Sí, a Rigoberto. ¿Quién es usted? Soy la esposa de su amigo Esteban. Pues Rigoberto va a tardar. Se puede ir yendo. Él se fue a trabajar y va a tardar. Y yo ya me voy, que se me hace tarde. Ok, muchas gracias. Hey. Sí, aquí estoy. Rigoberto no está. Si tengo que hacer algo para que Esteban me quiera, y si tengo que usar a Rigoberto para conseguir lo que quiero, lo voy a hacer. Ok, bueno, te llamo después. Bye. Ay, Betito, eres bien canijo. Bien tremendo. Oye, Rigoberto está allá afuera. Anda muy raro. Te anda buscando. ¿Me está buscando? Sí. ¿Qué le digo? No le digas nada. Ahorita voy. Ok. Ahorita me dices. ¿Qué pasó, Rigoberto? ¿Qué haces aquí? ¿Qué onda, amigo? Pues te ando buscando. Quería hablar contigo. Me hubieras llamado por teléfono, güey. Pues, ¿cómo? Si no traigo ni para poner de saldo mi teléfono. Quería ver que si me habías conseguido el jale que me habías dicho. Mira, te traigo mi currículum, güey. ¿Crees, amigo, que no me han resuelto nada? No, ni para qué me das tu currículum. Yo te aviso cuando ya sepa algo. No me digas eso, güey. Es que la neta debo una feria a unos camaradas, güey. Y la hizo urgente. Y si no pago, a ver, man. ¿Cuánto debes o qué? Pues es harta lana, güey. Son 20 mil. Fíjate, yo te prestaba dinero, pero ¿qué crees? Que acabo de pagar una lana y me quedé sin nada. No, no. ¿Andas crudo, va? ¿Cómo sabes, güey? ¿Qué te ves, cabrón? Mira. Aliviánate, vete a comprar un tonallita o algo. Dame el de 500. Lo ocupo ahorita para la gasolina, pero con eso te alcanza. Oye, llévate mi currículum, vecino. No es necesario, yo también. Y ya no quiero verte así, con la frente en alto. Aliviánate y... ya yo te aviso cuando salga lo del trabajo. Gracias, mi hermano, por no dejarme abajo. Te lo agradezco. Yo tengo que ir a trabajar, pero ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos, cuídate. No me olvides, cabrón.
Hola, Mónica. Necesito que hagas de comer el caldo de res que te pedí. Ya tienes todo en el refri. Claro que sí, señora. En un ratito se lo tengo listo. Perfecto. Me sirves nada más para mí. Ya sabes, como es de costumbre, mi esposo no vendrá a comer. Claro que sí, señora. ¡Ah! Antes de que se me olvide. ¡Ah! Tenga. ¿Qué es? Por si ocupa. Es de un amigo que hace trabajos de plomería y de todo un poco. Por si le interesa, puede hablarle. Ok, si lo ocupo, te aviso. Sí, señora. Me voy a dar un baño y regreso a comer. Claro que sí, señora. Qué bonito dibujo, mi niño. Te prometeré que mañana te dibujaré a ti. ¿Ya dijiste? Hasta que te dignas a llegar. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Que no te habías ido a probar suerte hasta el norte? Yo ya te hacía valiendo los pinches dólares. Pues no ha sido nada fácil, pero me ha ido bien. Bueno, al menos no he tenido que terminar de alcohólica como otros. Me trasladaron cerca de la ciudad, así que estaré viniendo seguido para ver que a mi niño no le falte nada. A mi hijo no le falta nada. Así es de que ya déjate de preocupar por eso, ¿eh? Pues eso espero, porque no voy a permitir que le falte absolutamente nada. Pero bueno, yo me voy. Adiós. Para la siguiente vez a vista, ¿no? ¿Qué vas a venir? ¿Qué estás haciendo? ¿Y qué te dijo tu tía, amigo? No le hayas dicho que vas a pedir dinero, ¿verdad? No. Tú me dijiste que no me diga nada. Eso es, mijo. Muy bien, ¿eh? Tú sabes que tu tía no me quiere nada. ¿Y por qué no te quiere? Pinche vieja loca, ya sabes cómo es. Que no te llenes la cabeza de cosas, ¿eh? No, papá. ¿Puedo ir a jugar un rato? Sí, mijo. Vete a jugar. Okay. Ya vine. ¿Qué quieres? ¿Por qué no me habías dicho que Marcela y Rigoberto tuvieron un hijo? ¿Por qué habría de decirte? ¿No que te encabrona todo lo que tiene que ver con Marcela? Yo solamente te estoy haciendo caso. Lo sé. Pero esto es otra cosa. ¿Y por qué es diferente? Porque tú y yo no podemos tener hijos. Y ese niño sería la solución para nuestros problemas. Lucrecia, yo no quiero tener hijos. Y lo sabes. Lo sé, mira. Ya hundiste a Rigoberto, pero aún así, tú y yo no hemos podido conseguir la venganza que tanto hemos buscado. ¿Y qué es lo que estás pensando? Mira, así, tú y yo vamos a matar los pájaros de Dios. Eso me gusta. ¿Cómo le vamos a hacer? Señora, me regala una moneda. Ten, para que te compres algo. Ay, mi amor. ¿Quedas en ratito así? No. Nada más te traje esto de comer. Ten. Ah, y las tarjetas. Gracias, mi amor. Ya repartí unas cuantas, ¿ok? Tú entregas las demás. Sí, mi amor. Y tienes que dejar de tomar tanto. Que si te llaman, tienes que estar bien. O nadie te dará trabajo en ningún lado. Ok, mi amor. Hey. ¿Y no vas a dar ni un besito aunque sea? Ya me voy. Ya vine, mamá, papá. Ay, mijito. Ay, mi amor. Ya me voy, ¿eh? Sí. No pudiste haber llegado más tarde. ¿Cómo te fue? Bien. Ese es mi hijo. Ya ves que sí se puede. Qué bonito. Vais a dormir. Tengo hambre. Ah, qué lástima. Ah, mira. Aquí Mónica dejó comida. Ven. Y te vas a dormir. Ándale. ¿Cómo?
ya siéntate a comer con nosotros. Ay, quisiera, mi amor. Pero ya se me hizo tarde. Allá comeré en la casa de los patrones. Bueno, hey, ¿cómo se dice? Gracias. Por nada, mi niño. Ahora sí, todo lo tuyo. Vete a pedir más dinero. ¿Y Betito? ¿Y Betito? Ya se pueden jugar con los niños, ya sabes cómo son ellos. Por cierto, anoche te vi con el chino, ¿eh? Ya sabes cómo es el hombre ese. No deberías de juntarte con él. Ya vas a empezar con tus chingaderas. Ahora tú no vas a decir con quién me junto. El chino es muy mi amigo y me ha hecho muchos favores. Por favor, no te metas en mi negocio. ¿Estamos? Sí. Como tú digas. Nada más espero y no te meta en problemas el hombre ese, ¿eh? Ya me voy. ¿Repartes las tarjetas que te di, eh? No se te olvide. Pero hay una forma. ¿Pues será que te venda el anillo, el único que me queda? No, no se trata de eso. Yo pudiera conseguirte el dinero que necesitas y un poco más. Sí, estamos hablando de los 20 mil pesos. Pero a cambio de algo. No. ¿Me regalan mi moneda? No traigo, nene. ¡Beto! ¡Padrino! ¿Qué estás haciendo? Nada. ¡Veneres, amigo, cabrón! ¡Estás loco! ¡Cálmate, Rigoberto! ¡Cálmate! Pensé que eras mi amigo, cabrón. Y mira con las chingaderas que me sales. Es tu amigo. Por eso ve por ti y por tu hijo. Piénsalo. El niño tiene que estar con su padre. ¡Conmigo! Nosotros podemos darle una mejor vida, y no esto que le estás dando tú. No me salgan con esas pendejadas. Mira, si tanto lo quieres, lo vas a pensar. Va a estar mejor con nosotros que contigo. ¡Lárguense la chingada! ¡Vámonos! Piénsalo, tranquilo. Thank you.
¿Cómo estás, Rigoberto? Don Mario, ¿cómo estás? Hola, Betito. Hola. ¿Cómo hemos estado, eh? Bien. Sí, ahora sí, qué bien. Betito, vete afuera a jugar con tu amigo. A ver, don Mario, cuénteme, ¿cómo le fue? Pues muy bien. Duré mucho tiempo allá en los pueblos, pero pues ya andamos por aquí. Qué bueno, don Mario. ¿Y se piensa quedar aquí? Pues yo creo sí. Fíjate que pues ya dejamos todas las clínicas listas allá. Pues ya no me necesitan. Y aquí tenemos mucho trabajo. ¿Cómo ves? Pues sabes que vine a pasar a saludarte de carrerita, pero también quiero que platiquemos algo muy importante. Así, don Mario, ¿y de qué se trata? Pues, ¿qué crees? Vi a Beto pidiendo dinero en la calle. ¿Cómo es posible eso? Y quiero suponer que no estás al tanto de eso. No, ¿cómo crees, don Mario? El muchacho solo se sale a jugar. Yo ni enterado de eso, pero va a ver. Pero tú debes cuidarlo. No es para que un niño de su edad ande solo en la calle. Yo arreglaré eso, don Mario. Usted no se preocupe. Pues eso espero, ¿eh? Porque me enteré que por aquí anda Marisol. Y ella buscará cualquier pretexto pues, para quitarte al niño. A mí nadie me va a quitar a mi hijo. El niño tiene que estar con su padre. Y el padre soy yo. Sé que quieres al niño. Y eres un buen hombre con muy buenas intenciones. Pero las buenas intenciones no lo son todo. Así que espero que sigas haciendo bien las cosas y ya no tomes como antes. Recuerda pues, todo lo que perdiste por ese vicio. Pues yo nunca lo voy a olvidar. Todo lo que perdí a causa de eso. Todavía tienes a Betito. Échale ganas. Yo estaré al pendiente de ustedes hoy que ya estoy aquí. Pero te dejo, ¿eh? Tengo muchas cosas que hacer. Y pues en cualquier día de estos paso a darles una vueltecita. Claro que sí, don Mario. Y aquí lo espero cuando guste. Nomás me avisa, mire. Aquí tiene mi tarjeta. Bueno. Contesta tu llamada. Yo me retiro. Bueno. Mónica, mi amor. Ah, claro que sí. Ahorita voy para allá. Amigo, qué bueno que viniste. Ahorita vengo, ¿eh? Voy a hacer un trabajo. Uh-huh. Quédate aquí. Uh-huh. Cierra la puerta y no salgas para nada. Pero no he conseguido nada de dinero, papá. No, hombre, mijo, no te preocupes. Ya me cayó chamba a mí. Aquí espérame, encerradito, ¿eh? Y no le abras a nadie. Yo no sé para qué te hice caso, me cae. Mira, cuando necesite dinero, solito te va a buscar. Y eso será muy pronto. Acuérdate de mí. No, Lucrecia, ya vete olvidando de esa idea. No, 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 mira, ese hombre está bien perdido en el vicio y tarde o que temprano va a aceptar. ¿Y por qué estás tan segura? Porque puede más el alcohol que él. Y un vicio es capaz de vender hasta su propia madre. Puede que tengas razón. Solo deja que se hunda un poquito más. Y vas a ver cómo solito nos va a traer ese niño. Y si tú y yo podemos hacer que él se hunda más rápido, pues hay que hacerlo. ¿Sabes? Me gusta cuando hablas así. Me dan ganas de, no sé, como de quitarte la ropa. Listo, ya quedó. Déjale, digo, a la patrona para que te pague. Listo, señora. Ya está.
Venga. Muchas gracias. Ay. Por venir tan rápido y lo voy a recomendar. Muchas gracias, señora. Ah, Mónica. Se me ha olvidado y ya me lo iba a llevar. Guárdame esto en el buró y de rato viene mi marido por él. Claro que sí, señora. Yo se lo doy. Gracias. Oye, se ve que te tienen mucha confianza los patrones. Sí, ya tengo varios años trabajando con ellas. ¿Y se ve que tienen dinero? Pues sí, les ha ido muy bien. Pero bueno, ya, apresúrate que tengo mucho trabajo. Ay, mi amor. Ok, gracias. Te espero en la noche. Sí, claro. Mira, amigo, este está alcohol está más rico que este. Pero ahorita voy a tomar este. Tengo que festejar, mijo. Porque me está cayendo mucho trabajo. Así como lo oyes. Y no te he dicho por qué. Sí, papá, ya me dijiste dos veces. Pues te voy a decir tres veces. La señora me va a recomendar con sus amigas. ¿Tú sabes qué va a pasar con esto? Lo que va a pasar es que todas sus amigas de ella me van a llamar. Y pagan muy bien. Es más, pagan por arreglar cosas que ni están descompuestas. Ellos no son como nosotros, los pobres. Nosotros andamos arreglando las cosas hasta que ya no sirven. Ellas no son así. Y no es robo, mijo. Robar no es bueno. Pero sí depende del chango la pedrada. ¿Entonces ya no voy a ir a pedir dinero? No, mijo, ya no. Nos vamos a recuperar y vamos a estar mucho mejor. ¿Entonces ya voy a ir a la escuela como los demás niños? Sí, mijo. Ya vas a ir a la escuela. Ay, mira, ya llegó la luz de mis ojos. Mónica, ya puedes ir a la escuela. ¡Qué bueno, mi niño! Ay, mijo, ya no le digas Mónica, dile mamá. Porque ya pronto va a ser tu mamá. Ay, nada más dices eso al niño porque estás borracho. ¿Cuál borracho? No, estoy borracho. Y es verdad que lo digo. ¿A poco a ti no te gustaría? ¿Y a ti, Betito? ¿Y a ti, mijo? Sí, papá. Ya ves, hasta el niño te quiere. Ya voy a tener mamá, ya voy a tener mamá. Sí, mijo. ¿Entonces ya no ir a pedir dinero? No, mijo, ya no. Y no solo eso, sino que vamos a ir a comer como reyes. ¿Quieres? ¿Qué te gustaría comer? Pizza, pozole, o ceviche. Ceviche, como el que estaba comiendo la señora aquella vez, ¿te acuerdas? Bueno, entonces vamos a comer tacos. No, papá. Quiero de esos que parecen caballitos rosas, camarones. ¿Camarones, eh? Claro que sí, mijo. Usted quiera. Véngase. Vámonos. Despiértate, mijo. Vete a pedir más dinero. Yo no aguanto.
que ya no pediría y he vuelto a pedir. Hijo, me trajiste muy poquitas monedas. Y ya no tengo, ya no tengo nada. Me siento muy mal. Por favor. Ya no más vas hoy. Sí. Córrele, mijo. ¿Y mi suéter? Y mi hijo. ¿Dónde esté? Córrele, mijo, no te tardes. Vete. Vete, mijo. Estar quedando en las noches con los patrones. Salgo en las mañanas. Acabo de llegar. ¿Qué quieres? No tienes 200 pesos que me preste, Mónica. ¿Qué? ¿200? Sí. Ay, es todo lo que tengo. Me vas a dejar sin nada. Ah, pero tú le puedes agarrar a los patrones. Mis patrones ni están. No están. Salieron de viaje. ¿Quién sabe cuándo regresen? Ya ves cómo son. ¿En serio? Uh-huh. Oye, ¿sí te dejan dinero para el gasto? Sí, sí me dejan, pero pues ya sabes que yo no puedo agarrar dinero que no es mío. Pero pues, déjate, presto lo que tengo. Por favor. Ay, Rigoberta. Muchas gracias. Ya, porque ya me tengo que ir a descansar. Tengo mucho sueño. No he descansado nada. No, te lo pago, sí. Mañana te lo pago. Está bien, pues. Te lo prometo. Está bien. Rigoberto. ¡Betito! ¿Dónde está Betito?
¡Beto! ¡Betito! ¿Dónde estás, Betito? ¿Dónde está el niño, Rigoberto? ¿Dónde está Betito? ¿Dónde está? El niño no está aquí. Y yo no sé qué chingos hablas. No lo escondas, Rigoberto. Vengo por mi hija. Y no quiero que me digas que no. Don Mario, no le queda nada a Marisol. Usted sabe cómo es ella, no me quiere. Y inventa chingadera y media. Bueno, entonces deja que me lleve mi hija. Y cuando dejes el alcohol, entonces hablamos. Es que el niño se fue con Mónica. Se fueron de vacaciones unos días. Pueden venir a ver a su casa para que vean que ya no está. Y para que vean que no les estoy echando mentiras. Yo no creo nada. Y si acaso es verdad, está peor porque esa mujer es igualito a ti. No te preocupes. Yo tengo el número de Mónica apuntado en mi casa. Vamos y le llamamos. Márquele, para que vea que yo no le echo mentiras. Y si estoy tomando ahorita es porque el niño no está. Yo no mando a Betito a pedir dinero. ¿Cómo se le va a ocurrir eso? Y no soy como ustedes piensan. Eso espero. Porque si esto es cierto, yo mismo me encargo de buscarlo y me lo llevo. Aunque tenga que alejarlo de ti. ¿Entiendes? Claro que sí, don Mario. Yo no le estoy mintiendo. Mire, ya está lloviendo. Para que vea que no estoy echando mentiras. Vámonos, don Mario. Vámonos. Hola, mi amor. Qué bueno que me hablaste. Necesito que me hagas un favor. Mira, pon atención. Sí, amor. Mira, si te llama don Mario, le dices que saliste fuera hace unos días y que te llevaste a Betito. ¿Sí? Ok. Por favor. Vengo por el pinche dinero, cabrón. Y no quiero excusas. El patrón llega mañana y tengo que cumplirle. No tengo dinero, güey. No chingues, cabrón. Me dijiste que te dieron unos días. No tienes dinero para pagar, cabrón. Pero para comprar tu pinche vicio, sí. Güey, ¿qué haces? Si no me das ese pinche dinero, te va a cargar la chingada, cabrón. No mames, güey. Somos amigos. Baja esa chingadera. Si no me das ese dinero, el primero que se lo va a cargar la chingada va a ser a mí. Dame chance, güey. Te juro que mañana te lo voy a dar sin falta. ¿Y de dónde lo vas a sacar el dinero, cabrón? Yo sé de dónde podemos sacar una lana, güey. ¿Podemos? Si tú eres el que lo debes, no yo. Mira, güey. Yo sé de dónde vas a sacar dinero. Y así pago lo que te debo. Y sacamos otra feria más, güey. Te toca una lana para ti también, cabrón. Suena interesante. Creo que ya me estás convenciendo. ¿Cuál es el plan? Mañana es tu aniversario luctuoso. Pero preferí venir hoy porque no quiero cruzarme con Rigoberto. Sé que juré vengar tu muerte. No te preocupes, mi amor. Unos días queda. En estos días, o le quito al niño, o lo mato como lo hizo contigo el perro infeliz. No te preocupes. Voy a vengar tu muerte. Aunque me gustaría más que sufriera. Que sufriera un tiempo, que se quedara sin nada el desgraciado. Eso sería mejor que solo matarlo, pero bueno. Pero como sea, tu alma va a descansar, mi amor. Vas a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Tan preocupado todavía? Es por el carro, güey. Lo habías dejado más lejos. Aquí está bien. Así salimos como alma que lleva el diablo. Oye, esta gente no tiene alarmas ni cámaras. Como que es muy confiada.
De todas formas, yo vengo preparado. ¿Estás seguro que no hay nadie con la vieja? Te digo que no hay nadie, güey. Solo está mi vieja cuidando la casa. De todas maneras, yo vengo preparado. Te digo que no hay nadie, güey. Tú encárgate de hablar, porque yo no quiero que mi vieja me conozca la voz. Ten, póntela. Yo me encargo de buscar el dinero y tú encárgate de vigilar a la vieja. Dame el cuchillo, güey. Espérate. Date un pinche pegue para que agarres valor. Tírate al suelo. Cierra los ojos. Cárgate de ella. Si hace alguna estupidez, córtale la cabeza. Siento muy mal presentimiento. Y
quiero ir por el niño de una vez. Porque ni crea Rigoberto que se lo voy a devolver. No te preocupes, no pasa nada, ¿sí? Rigoberto es un buen hombre y quiere mucho al niño. Él no le hará daño. Y él no es malo. Ay, don Mario. Malo es el vicio, y el vicio se ha adueñado de él. Así que mientras él no cambie, no pienso exponer al niño. Bueno. Bueno. Mónica. Chingao. ¿Cómo que no estás fuera de la ciudad? No se llevaron al niño. Es que hijos de la fregada, nos hicieron dar toda la vuelta hasta acá. Le digo que en ellos no se puede confiar. No te preocupes. Ahorita en el próximo retorno nos regresamos. Y en la mañana estaremos de vuelta. Pero ya no queda de otra. Pues vamos. Pero el día de mañana me van a escuchar. Y les voy a tener una sorpresita que no se imagina, don Mario. Cálmate. No gana nada con eso. Amigo, pásale, pásale, cabrón. Pagues todas las que has hecho, cabrón. Eso es lo que yo quiero, ¿cómo ves? ¿A qué te refieres? ¿Qué me refiero, cabrón? Me refiero a Marcela. ¿Sabías que yo la quería y te valió madres? Marcela. Marcela me eligió a mí, cabrón. Ella me quería a mí, cabrón. ¡Mírame! Mírame tú. Ya sé, cabrón, que te eligió a ti. Pero tú eras mi mejor amigo, cabrón. Yo nunca te hubiera hecho eso, ¿eh? Además, ni siquiera la querías. ¿Para qué chingados querías estar con ella? ¿Eh? Y no solamente eso, cabrón. ¿Sabes qué me dijeron en el trabajo? Me dijeron que tú dijiste que yo no estaba lo suficientemente calificado para el puesto. ¿Eh? Y por eso no me lo dieron. ¿Qué pinche poca madre tienes? Tú te ibas a quedar con mi puesto cuando a mí me ascendieran, cabrón. Yo ya no te creo nada, cabrón. Es verdad. Yo a ti sí te quiero, cabrón. Y ese puesto iba a ser para ti. No me hagas eso, cabrón. ¿Sabes por qué te quedaste sin trabajo? Estoy hablando, cabrón. ¿Sabes por qué te quedaste sin trabajo? Por mí, cabrón. Por mí. Sí, cabrón. Yo te drogué. Y te drogué, te emborraché y te llevé al trabajo para que el jefe te viera así. ¿Cómo ves? Por mí te corrieron. ¿Eh? No, y no solamente eso, ¿eh? Escóndate, cabrón. Eres medio pendejo, güey. ¿Por qué crees que esto nunca te falta, eh? ¿Por qué crees? ¿Por qué? Porque yo te lo consigo, cabrón. Por eso siempre hay. Que tú ni para eso sirves. No, y sí, pensé en matarte, cabrón. En matarte. Pero no, ni madres. Quiero que vivas muchos años. Un chingo de años, cabrón. Que sufras, ¿eh? Que sufras lo que yo sufrí cuando mataste a Marcela. ¡Pinche borracho de mierda! Contarme todo fue terror, cabrón. ¡Te voy a matar! ¡Quita tu aquí! ¡Suéltalo, desgraciado!
¿Pues dónde andabas, pinche escuincle? Pidiendo dinero, papá. Oh, sí, todo el pinche día. Te han de haber dado mucho dinero. Dame todo lo que te dieron. ¿Dónde está el dinero que te dieron? Se me perdió. ¿Lo perdiste? ¿Tú crees que soy pendejo, cabrón? Ahorita vas a ver. No quería aceptarlo, pero es cierto. Por tu culpa he perdido todo, cabrón. Eres la pinche maldita suerte que llegó a mi vida. Pero... ¡No me pegues! ¡Claro que sí, cabrón! ¡No me pegues! ¡Ella te parió! ¡No me pegues, papá! ¡No me pegues! ¡Se murió y tú la mataste, cabrón! Te vas a la calle y ya no pienso seguirte aguantando. Ya no tienes ni casa ni padre. Si no me traes para seguir tomando, cabrón. Estoy hablando. Vete a pedir dinero, me siento muy mal. Me siento mal. Vete a pedir dinero. Beto. 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 No me hagas esto, mijo. ¿Qué es esto?
mamá, pero yo quiero a mi papá. Tirarme a la senda del vicio.